Hoy, en Ecuador Tierra Adentro, una vieja tradición que renace, las plantas medicinales. Es un hecho que la historia de todas las culturas ha estado marcada por la relación íntima entre el hombre y su medio vegetal. La vida de las grandes civilizaciones dependió del conocimiento y utilización de las plantas. Y eso nos explica que desde tiempos remotos hasta hace pocas décadas, la botánica, el estudio de las plantas y la medicina hayan avanzado como espacios idénticos del conocimiento. Pero tras haber constituido las plantas medicinales durante siglos, lo esencial del arsenal terapéutico del hombre, desde mediados del siglo XIX, el uso de plantas para la curación de enfermedades fue sustituido progresivamente por la aparición de medicamentos químicos sintetizados, es decir, obtenidos de los principios activos de las mismas plantas medicinales. Con especial impulso tras la década del 40, muchas de las drogas de las plantas se produjeron sintéticamente o se consiguieron mezclas de sustancias semejantes mucho más eficaces que los compuestos vegetales que les dieron origen. Comenzó la producción de medicinas a gran escala y con ello nuestros conceptos de medicina y enfermedad también se modificaron. La nuestra es una sociedad golpeada por múltiples enfermedades. Y muchas son la herencia de años y aún de siglos de historia. Algunas de las dolencias más comunes y conocidas van a cumplir muy pronto 500 años entre nosotros. Así lo afirma el doctor Plutarco Naranjo, ministro de Salud y reconocido especialista en el tema. Las grandes epidemias nos vinieron de Europa. Una de las primeras, según al parecer está casi diría confirmado, fue la influenza o gripe, de esa que a veces hemos llamado gripe oriental o trancazo. Esa vino en el segundo viaje de Colón y lo trajeron un grupo de 7 puercas que trajeron en ese viaje. Hay un virus de la gripe, esa más aguda, más grave, que también contagia a los puercos, de manera que, según parece, los puercos llegaron enfermos y casi toda la tripulación enfermó. El propio Cristóbal Colón pasó varias semanas en cama con una gran epidemia, es decir, víctima de esta gran epidemia, entre los españoles que llegaron a la isla actualmente de Haití, la española en ese tiempo, y se desencadenó una violenta epidemia entre la población aborigen. Como esa población nunca había tenido gripe, hubo una mortalidad tremenda, casi el 90% de la población aborigen murió y además pues avanzó hasta otras islas. Así sucesivamente nos vinieron la viruela, el sarampión, el tifus, que se pensaba que era originario de aquí, nos vino la sífilis, nos vino la difteria y así sucesivamente nos vino la peste, la bubónica. Todas estas enfermedades son de origen del viejo mundo. Ninguna de estas fue originaria de aquí. Pero muchas de las afecciones que actualmente padecemos tienen un origen más reciente. Vienen a ser la dramática consecuencia del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del país. La desnutrición y la insalubridad se añaden, particularmente en las ciudades, a la creciente alteración que sufre nuestro entorno por la contaminación del aire, de las aguas y del suelo. No sorprendería constatar cómo en la solución de estos problemas estaría el remedio para muchas de las enfermedades más comunes. Pero si por una parte estamos ante el fenómeno de la contaminación del medio ambiente, por otra lo estamos también ante el problema de la contaminación medicamentosa. Es decir, el enorme consumo cada vez mayor de fármacos por personas sanas, tónicos, tranquilizantes, preparados psicotrópicos de todo tipo, euforizantes, anticonceptivos,
decenas de medicamentos utilizados para proporcionar comodidad, consumidos por hombres y mujeres que no están precisamente enfermos, pero que sin embargo los toman para sentirse mejor. O al menos eso creen, puesto que nadie sabe si al final ese consumo incontrolado terminará con su salud. Las medicinas químicas constituyeron y constituyen un aporte ciertamente fundamental en la lucha contra las enfermedades. Los beneficios de la quimioterapia no están en discusión, particularmente para el caso de dolencias extremas que demandan una intervención urgente y una medicación de rápida eficacia. Sin embargo, de la confianza ciega sobre muchos medicamentos de síntesis, se pasó, en algunos casos, a una actitud reservada frente a sus consecuencias, y en ocasiones inclusive, se llegó a prohibir la venta y consumo de ciertos medicamentos. Muchos medicamentos de síntesis, particularmente aquellos que son consumidos en dosis no controladas por los especialistas, en mayor o menor grado, producen efectos colaterales que pueden ser, ocasionalmente, más graves que la misma enfermedad que se pretendió curar con ellos. El estudio de estos efectos muchas veces ha exigido mayores esfuerzos y presupuestos que el mismo desarrollo de tales medicamentos. El problema de los efectos colaterales es una de las razones que explica el vigoroso renacimiento, particularmente en Estados Unidos y Europa, de un interés por regresar a la naturaleza. Un ejemplo es el creciente consumo de plantas medicinales. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, durante la década del 70 en el mundo se consumieron más de 16.000 toneladas de hojas y cortezas de diferentes plantas, como la alcachofa, la quinquina, la belladona o la digital. Y en forma de tisanas e infusiones, solo en los países industrializados, se consumieron cerca de 1.000 toneladas de hierbas y plantas como tilo, manzanilla, menta, naranjo y eucalipto. Se calcula que en el último año, los países industrializados adquirieron plantas por un valor de 230 millones de dólares. Las plantas que hoy intervienen en la preparación de productos farmacéuticos equivalen más o menos a la tercera parte de las sustancias químicas de síntesis que son utilizadas con el mismo propósito. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población de los países del tercer mundo depende aún de la medicina natural tradicional y del uso de plantas medicinales. Y es que la mayoría de las medicinas naturales, así como de los alimentos extraídos del reino vegetal que hoy conocemos, no fueron descubiertos por las sociedades modernas, sino por la práctica y el conocimiento de las más antiguas culturas. Y son muchas las evidencias de ese conocimiento. Por ejemplo, Egipto, Sumeria y Babilonia ya conocían el efecto curativo de muchas especies vegetales utilizadas hasta hoy. Y en China, cerca de 5.000 plantas medicinales catalogadas son hoy la herencia de su remoto acervo tradicional. Con el descubrimiento de América se incorporan otras plantas y especies aborígenes a las farmacopeas antiguas, contribuyendo a enriquecer el vasto repertorio de las que usa la medicina actual. Los doctores Eduardo Estrella, director del Museo de Historia de la Medicina, y Fernando Ortega, herborista, se refieren a nuestra herencia ancestral y algunos de los modernos usos de la vieja tradición. Desde épocas prehistóricas, el hombre andino fue capaz de identificar las cualidades nutricionales y medicinales de numerosas plantas. Y es así como la medicina prehispánica está llena de una serie de elementos curativos provenientes del reino vegetal. El hombre andino, por ejemplo, conoció las cualidades antiinflamatorias de la chilca, del molle, del yantén, del matico. Igualmente, utilizó el paico como antihelmíntico, como diaforético, como febrífugo. Identificó en una planta andina muy especial, la ratania, sus características antihemorrágicas, en la calahuala sus cualidades antirreumáticas. En fin, toda una serie de trabajos técnicos de identificación
de aquellos elementos positivos que tenían las plantas en relación con la prevención y con el tratamiento de las enfermedades. Últimos tratamientos, por ejemplo, para enfermedades degenerativas como cáncer, pues han sido traducidos de algunas fórmulas naturales encontradas en los vegetales y que tratan de ser sintetizadas en el momento actual. Las drogas que se están utilizando en el momento a nivel de la farmacia, pues conllevan un alto porcentaje de origen vegetal. Realmente muchos de los medicamentos actualmente tuvieron un origen vegetal y han continuado con un proceso de síntesis bioquímico a nivel de laboratorios para evitar ciertos problemas que podrían producir las sustancias al natural. El caso más notable entre los aportes medicinales de América a la farmacopea universal es el de una corteza del llamado árbol de la fiebre, descubierto al sur de lo que hoy es el territorio ecuatoriano, en la provincia de Loja. La cascarilla o quina, una milagrosa cura para un mal que había acabado con millones de personas, el paludismo. Pero no solamente es el caso de la quina, otra de las plantas famosas en esa época fue la zarza parrilla, que se utilizó en el tratamiento de la sífilis y de otras enfermedades particularmente que afectaban a la piel. Los aborígenes, particularmente de la zona de Guayaquil, utilizaban la zarza parrilla en el tratamiento de enfermedades de la piel. Como la sífilis en una de sus fases tiene manifestaciones de la piel, los españoles cuando vinieron y nos trajeron la sífilis, porque la sífilis nos vino de Europa, comenzaron también a utilizar en el tratamiento de la sífilis y así la zarza parrilla se llevó a Europa. De modo que cuando los galeones españoles ya no tenían para transportar oro y plata, se dedicaron a transportar barcos enteros de plantas medicinales y España se convirtió en el gran centro proveedor de drogas vegetales para el resto de Europa. Es incalculable lo que hemos perdido de la antigua cultura medicinal de América. El número de plantas y usos curativos que han desaparecido y continúan desapareciendo. Muchos historiadores, médicos y botánicos han emprendido la recuperación de ese conocimiento antes de que se pierda definitivamente. Esos esfuerzos persiguen también aclarar la relación entre la ciencia y el conocimiento práctico de los actuales habitantes de América. En esa perspectiva, hace un año, la Organización Mundial de la Salud resolvió instar a todos los países miembros a elaborar un inventario de sus plantas medicinales y a estudiar las formas tradicionales de tratamiento médico usadas mayoritariamente por sus poblaciones. El bosque tropical amazónico es el ecosistema más rico y diverso del planeta. Es natural que allí las comunidades indígenas hayan acumulado, tras siglos de práctica, un profundo conocimiento sobre infinidad de plantas con usos medicinales. Sabiduría y experiencia concentrada en los chamanes, transmitidas de generación a generación. En una isla a orillas del río Napo, un chamán, Leonardo Grefa, practica una medicina antigua aprendida de su padre. Las comunidades indígenas utilizan plantas cuyos principios químicos curan heridas, picaduras de serpientes y arañas, regulan la fertilidad, sirven como antiparasitarias, antiinflamatorias y antiinfecciosas, entre otros usos, y las extraen de la enorme despensa del bosque.
Pero su medicina actúa también en un nivel sobrenatural, un espacio de profundas creencias míticas y espirituales, por el que las enfermedades no solo se deben a causas físicas. En la práctica del chamanismo es fundamental el uso de una planta alucinógena conocida como yagé o ayahuasca. Es una corteza que en infusión produce ilusiones visuales, táctiles de olor y sabor. El ritual de la ayahuasca tiene habitualmente fines curativos. El chamán y a veces el paciente la consumen para permitir el acercamiento con los espíritus que causan el mal. La incomprensión, la ignorancia o los prejuicios sobre la personalidad cultural de las comunidades indígenas ha impedido que se revele su gran conocimiento sobre las plantas medicinales y su valor curativo. Ellos vinieron aquí una vez de Tena, Archidona y Aguano, enfermeras y doctores. Quisieron conocer las plantas medicinales, pero bien vestidos aquí, ¿cómo van a andar a la selva? Para conocer tienen que sudar para encontrar la planta. Entonces les dije, bueno, si quieren conocer, vamos a la selva. Y no quisieron y volvieron. Y por eso que ahora los médicos dicen, no, que esta creencia no creemos, porque este no es lo legítimo, porque ellos nos van a decir que él nos va a ganar, no nos dan nuestro trabajo allá, acuden solo acá. Entonces, ponen contra mí, vuelta. Entonces, pues que hasta me pidieron firmas del gobernador para que tenga todo necesario, pero con todo y tenido. Y así los doctores químicos ponen contra aún. Pero hoy existe un nuevo interés científico por las plantas medicinales, y eso se debe también a su valor farmacológico. Por sus principios activos, las plantas son, por excelencia, modelos para la investigación. Al sustituir o modificar artificialmente sus moléculas naturales, pueden resultar nuevas clases de medicamentos o de productos farmacéuticos más específicos. Por ejemplo, muchos de los analgésicos locales, tan usados actualmente, tienen su origen en plantas medicinales. Un caso, la aspirina, desarrollada en Alemania, es la síntesis química de sustancias extraídas de la corteza del sauce. Pero junto al potencial valor farmacológico de las plantas medicinales, existe un hecho cierto. En su estado de planta o con productos de su secreción, las plantas medicinales se utilizan ya sea como complementos de una terapia o como medicación principal para combatir ciertas enfermedades. El doctor Fernando Ortega nos habla de ello. La investigación que llevamos a cabo, pues tuvo como finalidad fundamental demostrar que en pleno siglo XX, Quito urbano utiliza hierbas medicinales, frente a lo que podrían desdecir otros agentes de salud, no necesariamente creyentes en la utilización de las hierbas medicinales. Decíamos que son 170 hierbas medicinales las que han sido investigadas en los mercados de Quito. Acá la bola. Esto también es para el hígado. Esto se le corta un pedacito, se le machaca y se le hace la agüita y se toma, pero bien hervido, la calahual. Me parece que son mejores que cualquier medicina de la botica. El chuchuazo es para el reumatismo. Eso se le hace pedacitos, se le pone en trago y se le entierra. Dentro de unas 3 semanas se le toma copita cada mañana. Yo llevo mucho la manzanilla, me gusta. Por el sabor, especialmente, y es estomacal. Es bien necesario. Y para el riñón, el llantén, la cola de caballo, la malva. Tengo una úlcera gástrica, pero todavía no me hacen, no logran hacer una radiografía. Se tome agua de matico. Eso es bueno para la llaga. Claro. Y para las agruras. En efecto, en plazas y mercados se consume un sinnúmero de hierbas en las que la cultura popular reconoce beneficios curativos. Por ejemplo, el llantén se usa para el hígado y el riñón. La cucharilla o gañal para la úlcera estomacal. La valeriana, se dice, tiene un poder tranquilizante. La hierba del ángel se usa como cicatrizante.
La chuquiragua se utiliza para combatir la obesidad. Y la flor de violeta remedia la tos y es buena para el corazón. En fin, son muchas las plantas y sus supuestos efectos. Toronjil sirve para el corazón, para dormir, para los que sufren de pena. Yo creo seriamente que no debemos desalentar el uso de plantas medicinales, particularmente aquellas que han pasado la prueba de siglos y aún de miles de años. Un esfuerzo concreto hacia la recuperación de nuestro acervo en materia de plantas medicinales es el proyecto de investigación que se lleva a cabo en el Bosque Protector Pasochoa. Se trata de recoger información acerca de la vigorosa tradición medicinal de la zona para añadir nuevos datos a la botánica que estudia las plantas curativas del país. Este y otros esfuerzos se están produciendo para reconciliar el conocimiento científico y la vieja sabiduría de los curanderos. Quizás solo así, sumando la tradición a la investigación científica, confrontando el pasado y el presente, podamos recuperar y confirmar la información que significó para nuestros antepasados siglos de existencia.